Se dictó en el Honorable Consejo Deliberante una charla sobre violencia de género a cargo de la titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia, comisaria María Flores y la abogada del equipo técnico Mariela Migueles. El objetivo era orientar la temática a personal de los CAPS, personal del Patronato de Liberados, la Policía Comunal y el equipo de orientación educacional. Nosotros pertenecemos a la comisaría de la mujer y la familia Dolores. Eh, estamos eh, por una invitación del servicio local y para compartir experiencias. El objetivo es eh, informativo, eh, dar en nuestra experiencia desde el año 2011, que es cuando fuimos creados, eh, saber los recursos con que cuenta esta localidad. Y poder aportar desde nuestra temática, que es específica, que es contención, tratamiento y asistencia a las víctimas de violencia de género y familiar, eh, tratar de, de cómo poder ayudar, porque tienen como una finalidad eh, crear una oficina en contra de la violencia de género eh, o una comisaría, que sería importantísimo para la región que contáramos con otra dependencia. Bueno, en principio, poder discernir qué es violencia de género y violencia familiar para que lo puedan comprender porque generalmente se hablan de estos conceptos, pero no se los explican bien, entonces la gente suele confundirse. Y en segundo, ver cuáles son los vínculos que permiten eh, hacer una denuncia por violencia familiar. Que una persona vaya a, a radicar una denuncia y que el personal policial, el personal de cualquier institución pueda conocer que realmente esa persona está en condiciones de denunciar o no. Y hacer hincapié en la asistencia, ¿sí? en la información que se le debe brindar a la víctima, que generalmente no conoce cuáles son los medios ni las herramientas que tiene, para que pueda sentirse segura en el, en el paso por este proceso que es la denuncia. Bueno, en primer lugar, lo más importante para una persona que aún no se ha decidido a denunciar es asesorarse, conocer cuáles son las herramientas que tiene y, en base a la situación específica que está pasando, ¿sí? ver cómo puede solucionar la conflictiva familiar. De igual manera... Es muy importante la asistencia psicológica porque, generalmente, cuando tenemos una víctima de violencia, hay una baja autoestima y una falta de, de conocimiento de qué es lo que se puede hacer y de cómo se puede salir. Sea cual fuera el tipo de violencia que está sufriendo, sea psicológica, sea física, sea económica, social o ambiental, los diferentes tipos de violencia que se viven, lo más importante es que esté asesorada y que esté asistida. ¿Sí? Eso es lo más importante, y a partir de ahí se verá si realmente lo mejor para ella es radicar una denuncia o iniciar un proceso como un proceso civil por alimentos o por tenencia, depende de la situación específica del caso. Lo que surgió de la charla eh, a nosotros nos dio eh, la, eh, la creencia de que sí, de que tienen los recursos, que faltaría lo que es la oficina. Eh, o la Comisaría de la Mujer, pero que creo que sí, que tienen los recursos. Lo que podría faltar es una coordinación de todos esos recursos a través de una mesa de coordinación, que nosotros le llamamos en Dolores en Mesa de Coordinación Local, eh, esos eh, yo creo que le ayudaría para conocerse, para saber qué, qué recursos cuenta cada una de las instituciones, eh, poder tener eh, a través del recursero que ya lo tienen formado, eh, poder contactarse ante una emergencia, ante una situación. Los casos son muy complejos y se necesita de la intervención de toda eh, la comunidad, de todas las instituciones. Yo creo que están eh, bien preparados, eh, han tenido otras charlas por lo que me han comentado, los asistentes. Eh, yo creo que sí, que sí. Eh, la violencia familiar y la violencia de género es un delito tan complejo, tan eh, tan grave, pero es mundial. Eh, nosotros lo que tenemos que estar es preparado, preparar a las víctimas eh, para que puedan denunciar los casos, eh, que haya más casos. Eh, los especialistas en este tema nos indican que, que puede ser también porque hay más difusión, porque hay un espacio donde pueda ir la mujer para que se anime. Eh, no significa que haya quizás, puede haber, pero la mayoría de las veces eh, es porque hay más difusión, hay más información, la mujer se siente más segura, eh, contempla la posibilidad de ir a decirle al otro lo que le está pasando. Y eso también eh, favorece para luchar contra la violencia familiar. Eh, solamente agradecerles eh, que hayan contado eh, con nosotros para difundir esta problemática, para poder guiarlos en lo que podamos. Eh, este es un delito grave y complejo que necesita la ayuda de todos. Somos una localidad vecina y estamos para lo que puedan necesitar.